Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 5 de agosto, mi saludo cariñoso para todos ustedes, queridos radioescuchas que hoy nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Este día que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón y pueda dar fruto. Escuchemos el Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curió a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron. No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Hay quienes al tener un momento de alegría y de paz ya están temerosos, porque después afirman bien en los momentos de tempestad y difíciles. Así, no disfrutan esos momentos, o bien, quisieran quedarse estancados en esos instantes. Qué difícil es aceptar la propia situación. Es difícil vivir a plenitud el día y el momento actual. O bien estamos añorando los tiempos pasados o estamos imaginándonos los días que vendrán. Pero no aceptamos y recibimos como un regalo el momento actual. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Casi nunca contestamos que el momento presente. Añoramos y vivimos de recuerdos que en su momento también tuvieron sus preocupaciones y problemas, pero que mirados a través de la niebla del tiempo, o nos parecen maravillosos o nos parecen más difíciles de lo que en realidad fueron. Al pueblo de Israel así le pasa. En la primera lectura lo encontramos caminando por el desierto, con todas las penalidades, con el hambre y la sed, con la necesidad de reposo y seguridad, sí, con muchas dificultades, pero en libertad. Sin embargo, ellos suspiran y recuerdan con nostalgia las cebollas y los ajos de Egipto, aunque los comían en esclavitud. La libertad tiene su precio y la valoramos cuando no la tenemos, pero a veces preferimos vivir en el conformismo y la indiferencia antes de arriesgarnos por los caminos inciertos de la libertad. También encontramos a Moisés refunfuñando y reclamando al Señor, recordándole que es padre madre de aquel pueblo, haciéndose él el mártir, todo yo, asumiendo responsabilidades y tareas que solamente le corresponden a Dios y cargando con todo el peso de una misión de la que sólo es instrumento. Todo esto me hace pensar el momento actual, vivirlo a plenitud como un regalo de Dios, asumir mis responsabilidades con entereza, pero recordar que solamente soy instrumento de Dios, que Él es quien dirige, quien cuida y protege, que estoy en sus manos y que a cada momento me recuerda No tengas miedo, yo estoy contigo. Esto se hace patente en el texto evangélico, donde Jesús se hace cargo del hambre a las multitudes, siempre con la aportación de los pequeños y de los pobres.